El senador Javier Corral del Partido Acción Nacional confió que a pesar del boicot que anunció el magisterio en los estados del sureste como Guerrero, Oaxaca y Chiapas y la violencia provocada por el crimen organizado en Michoacán, Chihuahua y Jalisco, hay condiciones para el próximo proceso electoral. Pues en realidad los focos rojos están ahora en Guerrero, en Michoacán y vaya, paradójicamente en Chihuahua, en algunos de los distritos electorales que están sometidos por fuerzas del narcotráfico. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral ha celebrado un convenio con las distintas dependencias federales para generar certidumbre a los electores que se presenten y permitir la instalación de los centros de votación. Hay algunos intentos de boicot en Oaxaca, fundamentalmente provenientes de la sección 22 del magisterio local, pero al final de cuentas creemos que las elecciones se van a llevar a cabo, se van a instalar la mayoría de los centros de votación y no vamos a tener problema. En todo caso, el Instituto Nacional Electoral ya ha tomado las acciones debidas para evitar que alguien boicotee o trate de provocar los comicios. Tenemos condiciones para celebrar elecciones regulares prácticamente en todo el país. Bueno, ustedes saben que estamos en la zona donde estamos dando una pelea muy importante. Estamos aquí en Tapachula, arriba en el decimosegundo distrito. Estamos dando una fuerte pelea en el 11. Aquí traemos dos candidatos, bueno, ustedes mismos los conocen, que tienen posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados. El PAN está competitivo ahora, a pesar de este ambiente de acoso, de agobio, de derroche de recursos económicos que se ha planteado en esta campaña. Pero vamos a demostrar que mientras que ellos tienen los pesos, nosotros podemos tener los votos y podemos salir adelante y llevar a la Cámara de Diputados a nuestros candidatos. Tenemos una gran expectativa de Chiapas y sobre todo en la antesala de los comicios locales. Aquí se respira buen ambiente, se siente buen ambiente. Yo creo que esto es preludio de que el PAN va a dar una batalla importante y se va a sumar a todo el país. Creo que vamos a tener más diputados y más votos en esta elección, independientemente de las otras luchas que los partidos tienen. Necesitamos rediscutir muchos temas del precio de combustibles. Por ejemplo, el tema de las zonas económicas especiales también. Aquí hay particularmente asentada una iniciativa, una propuesta por convertir al sureste mexicano en una zona especial. En ese contexto todo debe discutirse, precios, tarifas de servicios, tiene que discutirse apoyos, subsidios, programas de inversión, tiene que discutirse muchas cosas. Nosotros en el norte estamos peleando también una zona franca, una zona de comercio especial, económica especial, incluso una zona franca en términos fiscales. Entonces no crea que estamos tan diferentes en nuestras apreciaciones, ¿Por qué? Porque los estados fronterizos saben lo que significa la competencia internacional, sin más que no. Tenemos esa realidad, aunque nosotros estamos con el coloso del norte, las realidades de competencia internacional no cambian mucho. ¿Nosotros estamos ante la competencia del coloso del sur? Sí, claro, porque el Texal vale el doble que el peso. No, y sobre todo por todo lo que tiene que ver con importación china y de productos chinos a estos países. Yo entiendo esa realidad, pero nosotros no estamos diciendo que haya un solo tratamiento para el norte del país. Al contrario, el PAN ha propuesto el plan sur-sureste en términos económicos como zona especial, y Mónica ha estado hablando de ello en esta campaña. Nuestra candidata ha estado ofreciendo ser una impulsora de una zona económica especial para Chiapas. Que obviamente no solamente sería Chiapas, ¿verdad? Estamos hablando de 7 estados del sur-sureste mexicano.